todo el nivel secundario está informado de las diferentes maneras de cómo debemos actuar para evitar la violencia. Y me complace porque ya no tenemos mucha violencia en la escuela. Para eso es esta feria. Ahora en esta feria los del nivel secundario van a transmitir sus conocimientos a los de inicial y a los de primaria. Alrededor de 52 estudiantes de la carrera de psicología de la materia de intervención educativa han desarrollado diferentes programas de sensibilización para prevenir todo tipo de violencia dirigido a los estudiantes de secundaria. En este sentido, podemos ver el día de hoy el fruto de todo ese trabajo donde estamos realizando y presentando una feria dirigido a los estudiantes de nivel inicial, como también a los estudiantes de nivel primario de la unidad educativa Esteban Millasi. La violencia debe ser erradicada por completo. La violencia es aquella que no nos permite vivir en paz. La violencia es aquella que nos interrumpe las relaciones interpersonales, la que nos perjudica poder tener un buen rendimiento académico, la que no nos permite poder compartir momentos de alegría con nuestros papás, con nuestros hijos, con nuestros profesores. A ustedes, jóvenes y señoritas de la unidad educativa, sean los precursores, es decir, vayan a sus casas y hablen de todos estos temas acerca de la violencia. Hablen con sus papás, con sus hermanitos, pero también demuestren con el ejemplo, con el comportamiento. La violencia discrimina, pero puede afectar a personas de todas las edades, géneros y contextos socioeconómicos. Por eso la prevención de la violencia es una responsabilidad compartida y un imperativo moral. A lo largo de este ciclo se abordaron temas como la violencia de género, el bullying, la violencia doméstica. El pleno compromiso y la dedicación de cada uno de ustedes para construir una sociedad más justa y pacífica.